Hola, Guanajuato. Estas son las cuatro más importantes del día. 1. El gobierno del estado entregó en forma virtual equipamiento a las unidades municipales de rehabilitación para personas con discapacidad. A través del INGUDIS fueron entregadas 9 unidades adaptadas para facilitar la movilidad a las personas con discapacidad de 8 municipios, entre estos Coroneo, Salamanca, Salvatierra, Silao y Tarimoro. También se canalizaron 41 sillas de ruedas a las unidades de 24 municipios, un tanque terapéutico para Romita y una sala de estimulación multisensorial a Jaral del Progreso. 2. La Secretaría de Salud intensificó las medidas preventivas en la zona noreste del estado, a fin de detener el crecimiento del número de contagios comunitarios de COVID-19. Los municipios de San José Iturbide, San Luis de la Paz y San Miguel de Allende es donde se registra la mayor cantidad de contagios. Por ello, se inició una campaña en redes sociales a fin de que la población use el cubrebocas. 3. Por medio de la plataforma digital SegMóvil, casi 400.000 padres de familia han descargado el certificado de terminación de estudios de preescolar, primaria o secundaria de sus hijos. La app fue creada por la Secretaría de Educación de Guanajuato y también permite consultar de manera inmediata desde su dispositivo móvil otros aspectos como desempeño académico, calificaciones por asignatura y alerta sobre conducta y asistencia. 4. En el municipio de León, el gobierno del estado regularizó 428 terrenos y entregó las respectivas escrituras a igual número de familias. Autoridades estatales también entregaron 146 escrituras del programa municipal León Compacto y Vertical. Al contar con ese documento, las casi 600 familias beneficiadas podrán hacerle mejoras a su casa o construir una vivienda en su terreno. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima.